Juan, ¿ya está confirmado que el relevamiento comienza con el trabajo de campo el próximo 19? Exactamente, sí. Hemos tenido hace una semana atrás una reunión con gente de provincia y que ya han venido ya con parte del equipo para ya el 19 ya ponerse a tono lo que es el trabajo del relevamiento, ¿no? Esto, bueno, el trabajo de ellos implica, bueno, hacer todo el trabajo de campo, que incluso ya arrancaría ya con viendo los puntos principales, que sería desde Cajón Negro hasta el Pichunco, ¿no? Que ellos, el trabajo que van a hacer, el primer paso a hacer. Y van a trabajar en conjunto con la comunidad más conocida, con los Quinches, que son gente conocedora del territorio, gente que ha vivido muchos años ahí, entonces ellos van a ser una pieza fundamental para acompañarlos a ellos y para que tengan mejor claridad a ellos también, ¿no? Esta denuncia que se presentó ya prácticamente hace una semana en contra de algunos integrantes de la comunidad, ¿afecta este trabajo que se va a realizar? No afecta nada, porque por ejemplo, este señor que vino a hacer la denuncia en contra de las autoridades es una persona que no está viviendo en el territorio, actualmente él no está en el territorio. Incluso él es una persona que en su momento anduvo queriendo armar otra comunidad, queriendo sacarlo al lonco y a las autoridades, y él incluso no siendo autoridad viajó a Buenos Aires, a Neuquén, pero se le fue, como digamos, se le fue desarmando porque no lo acompañó nadie, porque incluso era imposible que él quisiera poner nuevas autoridades, porque cuando ya las autoridades están reafirmadas y las autoridades que están no se van a cambiar hasta después del relevamiento. Entonces es como que él estaba haciendo una jugarreta, digamos así, ¿no? Y jugando a espalda de la comunidad y traicionando a la comunidad. ¿Ese lugar fue designado para él? Ese lugar, él aparentemente sí, él hizo su ruca en su tiempo, no sé en qué tiempo habrá hecho. Pero él después de un tiempo no volvió más al territorio. Incluso tuvimos una reunión con él, una que fue en el Álamo, cuando se hizo en febrero, no me acuerdo bien la fecha. Él mismo fue a reafirmar cuando estábamos ahí en pleno recuperamiento que él estaba llevó una lista de sus nuevas autoridades, estando las autoridades que hoy están funcionando vigente y estando el lonco presente, él mismo presentándole una lista cuando no correspondía, porque no se lo avalaron ni ahí ni nada, porque no puede ser. Entonces te da bronca que esta persona salga diciendo que hoy se siente como que lo están despojando de su lugar, de su tierra, o como que las autoridades no están funcionando, que las autoridades están lucreando, que están usando a la comunidad. Pero él, al no vivir arriba y no haberse acercado, no sabe cómo está funcionando la comunidad hoy. Y hoy por hoy, gracias a que se ha hecho todas estas movidas, se ha conseguido el relevamiento, que no es nada una pavada, porque es algo que lo veníamos luchando muchos años y pidiendo a gritos que se hiciera el relevamiento acá en Villa La Angostura. ¿Está autorizada la presencia de este aserradero portátil y la tala de los árboles, como mostramos? El aserradero sí, esa fue una reunión que se llevó a cabo con la comunidad y con el muchacho el dueño del aserradero. Se llegó en varias reuniones, que incluso se planteó cuando estaba toda la comunidad presente, de qué posibilidad de llevar un aserradero portátil, porque el tema que había mucha gente que necesitaba madera para su ruca, y al llevar un aserradero privado salía mucha plata. Entonces por eso se lo planteó el muchacho y se lo aceptó, y estuvieron todos de acuerdo que él llevara aserradero. ¿Y la autorización de ALPA, por ejemplo? Está ALPA con Parque, porque nosotros estamos trabajando con lo que es el comanejo, que es Parque. Es como yo decía, que hoy nosotros no hacemos nada si no estamos, primero vamos a ALPA o Parque también nos da el aval, ¿no? Además, esas plantas que se han tirado están marcadas, y él también va a un tribunal y pide qué planta va a tirar, y las autoridades son las que deciden, y la comunidad, si se le avala para que tire esas plantas. Él no tiró ni una planta que no esté avalada por ALPA o Parque o la misma comunidad, porque nosotros como comunidad es que defendemos todo esto, estamos en contra de la tala de árboles, totalmente en contra, todos los que vivimos en la comunidad, y más las autoridades vigentes. Incluso tenemos Lorenzo Loncón, que trabaja mucho con las plantas, y es una persona que es la que anda todo el tiempo
en la comunidad y el que lo asesora a los peñes de que qué planta tirar o si está en peligro o si está seca, pero no jamás la comunidad hace tala masiva como hace el privado o este muchacho tiró sin el conocimiento de la comunidad. No, eso fue avalado por toda la comunidad, incluso mismas personas de la comunidad pidieron que se le hiciera madera para su ruca, que es lo que él está haciendo, ¿no?